Mi Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. La información más reciente del día en una sola plataforma. Noticias en la Mañana. Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo. Una producción de Radio Darío. Calidad que se escucha. Amigos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Sean todos y todas bienvenidos a Noticias en la Mañana, la revista informativa matutina de nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Es un placer, como siempre, les saluda Francisco Torres Tapia para informarles de lo que acontece en nuestro país y a nivel internacional. Vamos a iniciar con las informaciones correspondientes a hoy, miércoles 24 de julio del año 2019. Antes sí quiero invitarles a que sea partícipe de esta transmisión, dejando su comentario y participando en cada una de las noticias que vamos brindando en el transcurso de este espacio. Y también a que comparta nuestra transmisión en vivo. Recuerde que de esta forma usted está colaborando con el periodismo independiente. Además, no solamente usted se informa, sino que también todos sus contactos en su perfil de Facebook están al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias. Iniciamos entonces con las informaciones. El día de hoy, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia junto a la Unidad Nacional Azul y Blanco han emitido un informe o compartido un informe con los medios de comunicación en donde revelan que de la semana del 14 al 21 de julio se han registrado en Nicaragua 18 asesinatos. Todos ellos tienen un antecedente de haber participado en protestas antigubernamentales. Veamos el informe que emitió la Alianza Cívica junto a la Unidad Nacional Azul y Blanco. Este informe dice lo siguiente. Es un informe semanal del 14 al 21 de julio. Entre el 14 y 21 de julio se reportaron 99 denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo 18 asesinatos violentos a personas vinculadas a las protestas sociales. De estas 99 denuncias a violaciones a los derechos humanos, 18 son amenazas, 19 se registran como agresiones, 2 personas heridas, 42 personas fueron detenidas por la Policía Nacional y 18 nicaragüenses fueron asesinados. Esto, personas que tenían antecedentes de haber participado en protestas sociales. El mismo informe relata que desde que inició este año, este ha sido el mes con el mayor número de asesinatos producto de la represión. Estos asesinatos o ejecuciones selectivas muestran tendencia de persecución a activistas de la protesta cívica por parte de paramilitares, inclusive en zonas fronterizas vecinas donde los activistas se han refugiado. Sus cadáveres son arrojados en descampados y baldíos.
La Policía Nacional, por su lado, continúa con allanamientos ilegales a viviendas de reales o supuestos activistas, en lo que se dieron dos asesinatos en la ciudad de León, 90 kilómetros al occidente de la capital, y uno en Managua. El incidente más frecuente es el de los secuestros. Estos se ensañan particularmente contra excarcelados y con mucha frecuencia repiten la modalidad de secuestrados por unas cuantas horas. Golpearlos y soltarlos. Aunque las detenciones y secuestros han disminuido, todavía muestran un alarmante promedio de 6 incidentes por día. Desde el 5 de julio del año pasado se lleva este registro y se han dado 2.721 de estos incidentes para un promedio de 7 por día en 460 días de protesta en contra del gobierno de Nicaragua. También se observan represiones en territorios de pueblos indígenas en la costa Caribe, así como agresiones a campesinos y amenazas a los trabajadores del Estado de atender el llamado a la movilización. Y por último, el punto número 12 dice el índice de la anormalidad, instituciones al servicio de la represión. El gobierno mantiene su postura de que Nicaragua aún es el país más seguro de Centroamérica y el menos violento de Latinoamérica. Sin embargo, no se ha cumplido a cabalidad ninguno de los acuerdos firmados en la mesa de negociación con la Alianza Cívica. Sobre los presos políticos, su excarcelación no vino acompañada de garantías jurídicas. Igual de preocupante es la carencia de libertad de prensa. Aún no se ha devuelto los bienes y propiedad confiscados a los medios de comunicación. Tampoco se cuenta con condiciones para el retorno de los exiliados, entre otras realidades. En este caso, la DGA, la DGI, el INSS, la UAF, Telcor, entre otras instituciones, han violado los procesos y protocolos correspondientes, formando de esta manera parte del aparato represivo del gobierno de Nicaragua. Lo más importante de esto es que en la semana del 14 al 21 de julio se han registrado 18 asesinatos en nuestro país. Una cifra alarmante para un gobierno que promueve que en nuestro país se encuentra todo normal. Pero ante esto, estos 18 nicaragüenses que fueron asesinados tenían un antecedente de haber participado en protestas antigubernamentales en más de 400 días que se cuenta como protestas cívicas o lucha cívica en contra del gobierno de Nicaragua. En otro orden de noticias, ayer los estudiantes o se reunieron distintos estudiantes de todo el país para denunciar que el gobierno de Nicaragua continúa la represión en contra de los estudiantes universitarios. El siguiente reporte es una cortesía de La Voz de América. Darío Noticias. Levis Rugama es uno de los dirigentes estudiantiles que inició las protestas contra el gobierno de Nicaragua. Por varios meses estuvo en prisión acusado de cometer actos terroristas. Rugama se reunió con sus compañeros para conmemorar el Día Nacional del Estudiante. En 1959, durante la dictadura somocista, cuatro estudiantes fueron ejecutados durante una protesta. Para estos universitarios, la reacción del gobierno de Daniel Ortega ha sido peor que la de Somoza, ya que en un año de conflicto social murieron más de 100 jóvenes. Si ustedes comparan el nivel de agresividad y las víctimas contables de ese año, no son contables a las de este año. Wendy Juárez, otra de las líderes estudiantiles, denuncia que producto de las acciones del gobierno, cientos de estudiantes quedaron lisiados y con traumas. Los chavalos han sido torturados y encontrados casi descuartizados. Entonces, sí, la masacre de Daniel Ortega es en mucho mayor grado que la de Somoza. Sin embargo, Edén Pastora, quien forma parte de la administración sandinista, asegura que los estudiantes son terroristas que intentaron derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega. Aprendimos de los golpes suaves. Aprendimos de estos intentos que ya no son militares, pero son terroristas. Aprendimos que aquí había odio. No sabíamos que había tanto odio.
En más de un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, miles de estudiantes se han exiliado y otros han sido expulsados de las universidades por participar en lo que el gobierno considera un golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Darío Noticias. Continuamos informando a esta hora. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 8 de junio una ley de amnistía. Mediante esta ley de amnistía, el día de ayer se liberó al paramilitar que asesinó el pasado 23 de julio de 2018 a la estudiante brasileña de medicina Raineya Lima da Costa. Así se conoció a través de un documento jurídico que el día de ayer dio a conocer el Nuevo Diario a través de una nota en su medio de comunicación. De acuerdo a esta información, el día de ayer se liberó a este sujeto que nunca fue presentado por el gobierno, aunque supuestamente fue autor confeso de este crimen, nunca fue presentado ante los medios de comunicación oficialistas. Los magistrados de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenaron la excarcelación de este sujeto, que es Pierson Gutiérrez Solís, quien hace un año mató a balazos a la estudiante brasileña Raineya Gabriel Lima da Costa. En la resolución notificada a las partes procesales, a la defensa y a la fiscalía por la magistrada Ángela Dávila y Rosa Argentina Solís y el magistrado Octavio Rochú, se ordena la puesta en libertad de Pierson Gutiérrez Solís sobre la base de la ley 996 o la ley de amnistía que han aplicado a quienes participaron en las protestas antigubernamentales, confirmó una fuente vinculada a este proceso judicial a El Nuevo Diario. El documento dice: ordénese el archivo de la presente causa penal del Ministerio Público. Acusó a Pierson Adán Gutiérrez Solís por los delitos de homicidio y portación ilegal de armas de fuego, dice en su parte medular la resolución de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua. En otra parte de la resolución se ordena a que se emita la correspondiente orden de libertad para Pierson Gutiérrez Solís. Las dos magistradas y el magistrado que firman la resolución también ordenan que se cancelen los antecedentes penales que por este caso tenía el homicida confeso. Cabe mencionar que la decisión de las dos magistradas y del magistrado de aplicar la ley 996 o la ley de amnistía a Pierson Gutiérrez Solís fue tomada el 5 de julio, es decir, dos días después de que el abogado Walter Eric Solís presentó un escrito pidiendo el sobreseimiento definitivo para su cliente, amparándose en la polémica ley de amnistía que se aprobó el 8 de junio en nuestro país. Sobre esta misma información estaremos abordando declaraciones de la madre de Raineya Gabriel Lima da Costa, quien asegura que este sujeto, Pierson Gutiérrez Solís, el asesino de su hija, nunca estuvo detenido. La ampliación de esta nota cuando regresemos de nuestra primera pausa. Tengo fe, Nicaragua libre, tengo fe en que no hará falta más dolor. Tengo fe, duele en el alma, son tantas vidas que no vuelven. En la sangre, tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta que al disparar matas tu alma. Cuánta inconsciencia, ¿dónde quedó la empatía humana? Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua llena de color, Nicaragua. Retornamos con más informaciones en Noticias en la Mañana a las 10:09. Continuamos con el caso de la joven brasileña asesinada en nuestro país el pasado 23 de julio de 2018 por Pierson Gutiérrez Solís. La madre de la víctima asegura que Pierson Gutiérrez Solís nunca estuvo preso y que esto es, entre comillas, declaraciones de la madre, una payasada, una persona que nunca estuvo preso
cómo beneficiarlo con una ley de amnistía que aprobó el gobierno de Nicaragua. A continuación voy a leer declaraciones de la señora, en este caso la mamá de Reineya Gabriel Lima da Costa, la señora María José da Costa, quien rechazó la medida otorgada por el gobierno de Nicaragua a Pierson Gutiérrez Solís y aseguró que se trataba, entre comillas, de una payasada, pues sabía que este, el autor del asesinato de su hija, nunca estuvo preso. La señora dice: lo que veo, que todo esto es una verdadera payasada, porque desde el comienzo, cuando supe que había reducción de su condena, ya comenzaba a ver que era una payasada, porque el tipo nunca estuvo preso, según la información que me dieron. ¿Cómo alguien puede pedir reducción de pena y nunca estuvo preso? Y ahora sale esa noticia de ese tipo, que es por causa de la amnistía que le van a dar sobreseimiento. Pero ¿cómo es que lo van a soltar si nunca ha estado preso? Todo esto para mí es una gran payasada. Yo creo que ellos están pensando que yo soy un idiota y que voy a caer en esas mentiras de ellos, porque lo que yo veo es que ellos son un montón de idiotas que se hacen pasar por inteligentes. Pero ya sé que eso no va a terminar en nada, porque al final la verdad va a surgir, aunque sea tarde o temprano, porque sé que la mentira tiene piernas cortas, dijo la señora María José da Costa, madre de la joven brasileña asesinada el 23 de julio de 2018 por Pierson Gutiérrez Solís, la joven, en este caso, Gabriel Lima da Costa. Pero lo más importante, o importante en este caso, es que Pierson Gutiérrez, tras haber admitido que asesinó a esta joven brasileña durante una audiencia preliminar que fue a puertas cerradas en el juzgado séptimo distrito penal de audiencia ante el juez Abelardo Albir Ramos, quien es sobrino de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos Banega, nunca se supo del paradero de Pierson Gutiérrez Solís. La policía nunca lo exhibió ante los medios de comunicación oficialistas, a diferencia de lo que hacía con los autoconvocados que detenía y los acusaba de terrorismo. El Ministerio Público contribuyó por su parte con el plan de impunidad del régimen y acusó mediante una historia increíble que, a pesar de cumplir los requisitos de un asesinato, acusó por homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, cuando en realidad era un arma de guerra que solo la puede tener la policía y el ejército. Ese es el caso de la joven Reineya Gabriel Lima da Costa, que fue asesinada hace un año en nuestro país y que ayer el Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó la liberación de Pierson Gutiérrez Solís, el supuesto asesino de esta joven. En otro orden de noticias, siempre continuando con esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha descalificado que el gobierno de Nicaragua haya liberado a Pierson Gutiérrez Solís mediante esta ley de amnistía. Por lo siguiente, de acuerdo a la CIDH, dice a través de su cuenta en Twitter, y leo a continuación: a un año del crimen de Reineya Lima, Paula Bravo, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, afirmó lo siguiente: las violaciones graves de derechos humanos no pueden ser sometidas a un procedimiento de amnistía. Este es un estándar legal interamericano consolidado en diferentes sesiones de la Corte. Por otra parte, también José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, o secretario ejecutivo de Human Rights Watch, ha dicho en su cuenta en Twitter también que un tribunal de Nicaragua aplica ley de amnistía de Ortega para liberar al que posiblemente sea el único parapolicial condenado por la brutal represión en el país. Y concluye: impunidad total. Esta es una razón más para sancionar a Daniel Ortega y sus zampones. Así concluye José Miguel Vivanco en su cuenta en Twitter, director ejecutivo de Human Rights Watch.
En otro orden de noticias, la visita del canciller iraní a Nicaragua tiene un doble propósito, aseguran expertos en política, y les contamos por qué. Nicaragua busca supuestamente fortalecer su imagen internacional con la visita del canciller de Irán. Y es que el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Javad Zarif, está de visita en Nicaragua tras concluir la reunión ministerial de países no alineados que se realizó en Venezuela. El diplomático extranjero explicó a medios oficiales que el objetivo de su visita es fortalecer lazos de amistad, cooperación e intercambios comerciales entre ambas naciones. Pero el experto en temas internacionales, Ricardo de León, explicó que el gobierno de Nicaragua busca infructuosamente fortalecer su imagen internacional con esta visita. Entre comillas, declara Ricardo León, Nicaragua sigue jugando o quiere seguir jugando a ser un actor importante en la política internacional cuando obviamente no lo es. Nuestros países no figuran dentro de las altas políticas internacionales en los juegos de poder, pero es una cobija para el actual gobierno, explicó de León. El analista destacó que las relaciones económicas entre ambas naciones, Nicaragua e Irán, son débiles y advirtió que la finalidad o la afinidad ideológica es la única razón de su cercanía. Y por último, en noticias internacionales, el Grupo de Lima sesionó ayer para dar un ultimátum al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Y entre ello, lo más importante que le han dicho es que no dilate las elecciones en Venezuela. Acá también la nota de la Voz de América, porque, como lo ha dicho el Grupo de Lima, reiteró este martes su respaldo al gobierno encargado de Venezuela que lidera Juan Guaidó, de acuerdo a un comunicado conjunto al final la 15ª reunión en Argentina de los representantes de países de esta iniciativa diplomática para encontrar soluciones a la crisis de Venezuela. La reunión tuvo lugar justo cuando se cumplen 6 meses de que Juan Guaidó asumiera como presidente encargado y fuera reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos. Los países miembros del Grupo de Lima respaldan la decisión del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de buscar una solución venezolana a la crisis de su país a través de los esfuerzos en curso e instan a Nicolás Maduro a no utilizar a dichos procesos para dilatar la convocatoria de elecciones presidenciales con todas las garantías, a la mayor brevedad posible. En caso de no alcanzar ese objetivo, se impondrán medidas de presión y sanciones adicionales, indicó la declaración. Hasta aquí las informaciones en Noticias en la Mañana. Gracias por haber estado con nosotros. La información más reciente del día en una sola plataforma. Noticias en la Mañana. Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo. Una producción de Radio Darío. Calidad que se escucha.